Hola amiguitos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en esta ocasión estamos grabando el video número 5 de este giveaway, que es Worldwide Mr. True 5. Pues ya saben, súper sencillo, tienen que buscar por ahí el numerito y anotar de qué color es, ya que mañana sale el form. Ustedes ya saben cómo es, pero bueno, no sé ni por qué lo explico, porque personas en inglés recién lo van a entender mañana. Bueno, el video del día de hoy espero que sea cortito. Sí que sí, porque tengo muchas cosas por hacer hoy día, y así que vamos a grabarlo rapidín. Primero que nada, quiero que ustedes sepan de que siempre mi contenido está orientado a generar rentabilidad. ¿Qué perito? ¿Qué es rentabilidad? Pues rentabilidad es cuando tú gastas la menor cantidad de dinero y sacas la mayor ganancia, ¿ok? En resumidas cuentas, con manzanitas vendría a ser eso. Ahora bien, les explico. Particularmente yo considero que este juego, si lo haces de manera free, es decir, si no tienes pensado invertir, este juego te puede dar un par de dólares al mes. ¿Van a ser pocos? Sí, pero es mejor que nada, ¿ok? Ahora bien, algunas personas gastan esos 5 RT que se demoran en llegar 2 meses, 3 meses, lo gastan en una caja y le sale 1 o 2 y pierden y dejan el juego también. Lo que yo les recomiendo a las personas free es que consideren, pues, por más poco que sea, es un poquito que te dé el juego. Es la verdad, es la verdad. Jugando free, pues te demorarías mucho tiempo en conseguir un pase. ¿Y por qué te menciono la palabra pase? Porque para una persona que invierte, ya sea que invierta desde lo mínimo hasta lo máximo, pues tiene que comprarse el pase sí o sí. Pero Piero, ¿por qué el pase? Pues sencillo, porque el pase tiene la mayor cantidad de rentabilidad que existe. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos esta hojita de cálculo de nueva adquisición, donde tú ponías el poder actual que tenías y aparte ponías lo que ibas a conseguir y te botaba la rentabilidad de TH por RT? Yo, por ejemplo, en mi cuenta, la que tengo ahorita, sé que he gastado poquísimo. Ojo, no estoy hablando de ser creador de contenido ni nada, porque créeme que eso yo termino sorteando igual. Así que estoy hablando de lo que mi cuenta produce, ¿vale? Y aparte que yo iba a ser creador de contenido recién cuando ya terminé la tercera temporada, ¿vale? Y mi tercer pase me salió de las ganancias de los primeros dos juntos. Yo solo invertí en dos pases. Yo les recomiendo que ustedes siempre compren pase en caso que vayan a invertir. Y después, cuando ya tengan uno, dos, tres, entre 3 o 4 pases, recién empiezan a invertir en la siguiente fase, que es la compra semanal. Una vez que tú ya empiezas a producir más, compra semanal. Haz tu compra semanal. ¿Cuáles son las compras semanales? Pues vas aquí, vas a hacer esa popular y acá esto sale. Por ejemplo, hoy día van a salir los mineros estos de acá. Mira, este y uno nuevo, uno amarillo. Bueno, no es nuevo, pero yo no lo tengo, así que me lo voy a comprar. ¿Pero por qué me lo voy a comprar y cómo decido comprármelo? Dejen ver si puedo ver la imagen aquí. Denme un segundito, por favor. Tengo el Discord abierto aquí porque... Es más, voy a mandar saluditos ahorita mismo. Hace un rato mandé, así que vamos a mandar saludos. Ya saben que en el Discord siempre estamos ahí activos, así que comenzamos. Saludos para quien me comentó primero. Stephanie, saludos para Stephanie. Saludos para Chávez. Saludos para no, Noxtech, que nos dice, por favor. Saludos hasta Cuba para W King Fallout. Saludos para Alejo. Y pues saludos para el padre... No, ¿qué dice aquí? El padre Peter me dice... Un saludo y un beso con lengua, por favor. ¡A su madre! King Fallout nos dice una nalgada. ¡Toma tu nalgada! Aunque eso es un aplauso, pero así más rico. Si uno ya tú sabes. ¡Ya! Y bueno, en realidad a todos... Unos saluditos muy grandes. Porque saben, yo particularmente disfruto mucho de su compañía. Y hablando de compañía, vamos a ir a la parte de announcements. En el tema de Discord. Y les voy a enseñar los... Acá está. Los mineros para el día de hoy van a ser... No, estos no. Esto es del... Ah, verdad. Ahí te les explico esto. Los mineros para el día de hoy van a ser este, ¿ok? Estos, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo calculo? Pues agarro este amarillo que no lo tengo. Incluso este tampoco lo tengo porque lo tengo en una estrella. Así que técnicamente es como si no lo tuviera en 100 estrellas. Entonces yo agarro. Van a ser 80. Pues veo cuánto es. Son 95. TH, ¿ok? 95. Son 2% de bonus y cuesta 50. ¿Me es rentable? Sí, me es rentable. Ok, en ese aspecto no. Incluso yo creo que tengo un poquito más de lo que tengo acá. O sea, tengo 9828. ¿Ves? 9828. Ya había cambiado. 9828.
Y qué más, 414 en juegos. Ya saben cómo funciona esto, chicos. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Es súper fácil. 103,04. 103,04. Entonces ahí me sale que es rentable. Hay personas que gastan su RLT y obtienen la menor cantidad de TH por, ya saben, por RLT. Entonces, esa no es la idea. Esa no es la idea. Yo particularmente lo que les recomiendo, lo que yo les recomiendo, es que ustedes agarren y digan, ¿sabes qué? Voy a hacer un poquito de esfuerzo y voy a comprar pues lo que esté a mi disposición, pero si bien es cierto, también que te aporte algo. Si tú vas a hacer algo que no te va a aportar nada, créeme, 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 que pues, ya fue. Ya fue, ¿entiendes? Entonces, yo particularmente les voy a decir algo crudo. Si tú inviertes tu dinero mal, no vas a recuperarlo, ¿ok? No vas a recuperarlo. Y si lo recupera, van a tener que pasar muchos años. Y para que pasen esos años, pues está un poco complicadinho, ¿entiendes? Entonces, particularmente, estoy aquí hablando con mi editor Crimper, pero un abrazo para ti, mi hermano. Muchas gracias por todo tu apoyo. Esto lo quiero preparar para ahorita. Entonces, sabiendo y haciendo los cálculos, tú puedes ver. Particularmente, para mí, estos mineros son rentables. Sí lo son. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona que tengo ya arriba de 21 pH. Si tienes el doble, triple, cuádruple, obviamente van a ser mucho más rentables, ¿no? En la variedad está el gusto, dicen por ahí. Hablando también de la Semana del Orgullo. Bueno, hablando de la Semana del Orgullo, pues ya les dije también que habían salido dos mineros. Yo particularmente recién me he comprado ayer este. Me voy a comprar hoy día en la... No, 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 no. Este me lo voy a comprar... Ah, ya. ¿Cuál es mi estrategia? Ahorita yo tengo 67 RLT, ¿vale? Y como han salido estos, me voy a comprar hoy día el amarillo. Espero agarrarlo a las 7 de la noche. Espero agarrarlo. Y después me voy a quedar más o menos con 17. Espero que hasta el 30 yo pueda producir 25 para comprarme este minero. ¿Por qué hasta el 30? Porque estos mineros solo van a estar hasta el día 30, ¿ok? Es la semana del orgullo. Entonces, chicos, por favor, piensen y métanse en la cabeza. Si ustedes no invierten bien, si ustedes no piensan antes de comprar algo, si ustedes prefieren tirar su dinero a la suerte, pues créanme que no van a recuperarlo ni mucho menos generar ganancia. Como dice la miniatura, no solo se trata de gastar tu dinero e invertir por invertir, ¿no? O sea, se trata de hacer una buena compra que te permita hacer un revenue, un retorno, en otras palabras, un retorno de tu inversión y luego una posterior ganancia. Ahora bien, tienen que tomar en cuenta que esto también aplica en cierto punto, que ahorita las criptos están muy bajas, ¿vale? Y para que tú hables de retorno, tienes que estar con unas criptos a un valor dentro de los valores normales o superiores. Entonces, pues en este caso va a ser complicado. Así que lo que yo estoy haciendo es minar RLT. Aparte que yo recién me faltan 2 años para comprar el 2 meses para cumplir el año. Aparte que dije que normal, porque ya saben que un año yo lo considero que es mi foja cero. Y esto depende de ustedes. Así que este es un video un poco más que todo consciente. Yo ya les expliqué con números. Y es más, estoy preparando un video de ROI, retorno de inversión. Pero por lo pronto, y esto me veo en obligación de hacerlo porque sé que están saliendo bastantes cajas, por favor, no gasten por gastar. Si sale la caja del orgullo, si sale la caja de, no sé, del 4 de julio, si sale la caja de, no sé, de tal, piénsalo, piénsalo. Las cajas no son para todos. Y ojo, esto no quiero que suene mal. Si yo te digo que yo me voy a comprar un minero porque tengo 21 pH, no te estoy presumiendo nada, sencillamente te estoy diciendo que pues de repente a mí me puede funcionar y a ti no, no les funciona a todos. Por ejemplo, hay personas con 2 pH que se han comprado estas cajitas submarinas. Estos. Y les ha tocado pura basura. A algunos les ha tocado la mejor, pero la mayoría tocó pura basura. Yo particularmente no las he comprado ninguna porque no soy tonto. Yo sé que ahorita a mí, en base al exe que yo apliqué, no me conviene. Me salen como que 3 TH por RLT, así que no me conviene. Yo soy mínimo 6, es más, mínimo 7 TH. O sea, mi cuenta ahorita está súper optimizada. Entonces, recuerden que todos comenzamos de algún modo, chicos. No sé si ustedes desean ver mi canal. Cuando yo comencé, tenía, pucha,
5 PH creo el primer pase, pero eran de esos 5 PH, 3,5 eran temporales, porque el primer pase daba bonos muy grandes, temporales. Entonces tenía un PH, porque jugaba poquito, tenía un PH y medio. Y salió la caja de Navidad, y no, perdón, la caja de Halloween, ¿acaso me la compré? No, entonces, métanse eso en la cabeza, por favor, chicos, utilicen su cabecita antes de hacer alguna de estas compras. Y bueno, yo les voy a explicar esto mucho mejor más adelante con números como a ustedes les encanta, con su respectivo Excel, sus ejemplos, para que ustedes lo apliquen en casa. Pero, como les digo, este es más que todo un video para que ustedes tomen conciencia, ¿sí? Ya saben, no olviden eso y tampoco olviden participar. Rollercoin está regalando 25 de estos mineros, 25 de estos y 25 de estos, y lo está haciendo mediante un form, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es entrar a este form y pues participar. Y obviamente seguirlos en Twitter, ¿no? Que eso ya imagino que lo han hecho hace tiempo por el tema de las misiones. Pero entra en este form. Yo este form se los voy a dejar en la descripción, ¿vale? Se lo voy a dejar en la descripción. Y pues nada, recuerden anotar la quinta palabra clave. Así que eso sería todo. Un abrazo para todos, chicos. Nos vemos. ¡Hasta la vida!